Hola, ¿cómo están todas mis chicas hermosas? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Bienvenidas al canal el día de hoy. Si estás pasando nueva por aquí, mi nombre es Jenny y te invito a suscribirte, a que actives la campanita para que no te pierdas mis siguientes videos de decoración. Voy a estar trayendo la decoración de mi comedor, de mi sala. Así que suscríbete y déjame tu comentario. Y en el video de hoy les traigo lo que es la decoración de mi cocina. La verdad es que me encantó cómo me quedó. Estuve decorando en tonos tradicionales, anaranjado, blanco y negro. En esta temporada de otoño me encanta decorar mi cocina. Así que espero que le guste a todas ustedes, que sea de su agrado. Y bueno, no se les olvide dejarme su dedito arriba y decirme cuál fue su parte favorita de la decoración. Así que aquí las dejo con el video. Gracias por acompañarme. Besos y abrazos y nos vemos en el siguiente video. Bueno, mis chicas hermosas, y empezamos aquí a decorar. Lo primero que voy a estar decorando va a ser aquí esta esquina que queda aquí al lado de mi fregadero. Me gusta siempre poner un toque especial acá. Y lo que voy a hacer es que tengo aquí este plato que era de un microondas y este candelabro que tengo. Lo que voy a hacer es que voy a montarlo aquí encima para formar así una basecita y ponerlo acá en la esquina. Bueno, voy a estar utilizando esta calabaza, la voy a estar poniendo acá. Voy a poner este cuadrito de madera por aquí también. Y esta hermosa calabaza, miren qué linda, que me encanta, la voy a estar poniendo aquí también para darle así otro toquecito de color. Bueno, ahora voy a estar decorando esta área aquí de mi fregadero y a mí siempre me gusta poner algo aquí detrás y voy a estar utilizando este cuadrito que está bien lindo. Lo voy a estar poniendo aquí. Y voy a estar utilizando este gallo precioso, lo voy a estar poniendo aquí de este lado. Bueno, ahora voy a estar utilizando esta área de aquí de la meseta y aquí voy a estar colgando este cuadro hermoso. Miren qué bello, que me encanta. Miren, ahí tiene una flor, tiene unos huevitos y esto está pintado a mano, súper lindo. Así que lo voy a estar poniendo aquí en este ganchito. Y para la parte de aquí de la meseta voy a estar utilizando esta bandeja. Aquí con su hermosa jarra, miren. La voy a estar poniendo aquí y voy a estar poniendo estas flores súper hermosas. La voy a estar poniendo aquí dentro de la jarra. Entonces voy a estar poniendo esta calabacita aquí en la bandeja. Y bueno, en esta esquina aquí que está al lado de mi estufa, voy a estar poniendo estas botellitas con el aceite y el vinagre para tenerlo ahí a la mano. Y este pañito súper hermoso lo voy a estar colocando aquí en mi área del fregadero para que le dé ese toque de color. Bueno, en la parte de la nevera siempre me gusta poner unas toallitas, así que voy a estar poniendo estas toallitas aquí para a la hora de agarrar y abrir la nevera, pues tener sus toallitas ahí a la mano. Bueno, para la parte de acá de la estufa voy a estar poniendo este otro pañito para combinarlo ya con el otro y darle ese toque de color naranja que le estoy dando aquí a la cocina.
Bueno, ahora llegó el turno de decorar mi área favorita, que es el área del café. Así que esta es la parte que yo escogí para mi área del café y me encanta decorarla. Así que bueno, vamos a empezar. Bueno, lo primero que voy a hacer es a poner una bandeja. Yo voy a estar utilizando esta bandeja que ya ustedes la conocen porque la tengo del año pasado. Así que para tapar aquí este diseño, lo que voy a hacer es que voy a poner este pañito bien bonito y delicado, lo voy a poner aquí arriba. Y así se ve, así sin ese diseño. Bueno, me gusta siempre ubicarlo aquí en esta parte, porque aquí me gusta siempre colgar un cuadrito. Y bueno, el cuadrito que voy a estar usando es este que ya lo tenía aquí en mi área del café. Y lo voy a estar dejando porque es blanco y negro y me va a combinar con las demás decoraciones que estoy utilizando. Bueno, voy a estar usando estos frascos de poner el café y el azúcar. Siempre me preguntan que dónde lo compré. Estos son de la tienda Rosegal, es una tienda china y ya tengo un tiempo con ellos. Así que lo voy a estar utilizando porque me encanta, porque me combina con todas las decoraciones que yo pongo. Bueno, voy a estar utilizando otra calabacita de esta porque estoy tratando de combinar el blanco con el negro que me encanta. La voy a estar poniendo aquí. Y bueno, voy a estar poniendo ahora este florerito pequeñito con estas florecitas blancas y estas así amarillas para darle ese toquecito también de las flores, que me encanta poner flores en mi área del café. Vamos a ubicar lo que quede bonito. Ahí está. Bueno, voy a estar utilizando esta bandejita que es multiuso porque sirve para poner aderezos, sirve para varias cosas, pero yo aquí le voy a dar otro uso, así que la voy a estar poniendo acá. Y lo que voy a hacer es que voy a estar poniendo este set de cucharitas para el café y son en color oro, color dorado. A mí me encanta este color, así que bueno, vamos a sacarla y la voy a estar colocando aquí para que sea así más práctica a la hora de endulzar el café. Bueno, aquí voy a estar poniendo esta velita de pumpkin. Miren, esta me encantan porque huelen bien rico. Y la voy a estar poniendo aquí del otro lado de la bandejita. La voy a estar poniendo acá. Bueno, ahora vamos a poner la protagonista de esta área del café, que son estas hermosas tazas. Que guay, yo estoy enamorada de estas tazas. Están hermosas, son súper grandes. Miren, son súper grandes. Y me encantan y tienen el estilo que yo amo, que es el blanco con el negro. Así que bueno, vamos a ponerla por acá, bien lindas. Ahora voy a continuar aquí con este espacio. Aquí tengo la cafetera, ya siempre la dejo ahí. En este espacio que me queda aquí quiero darle otro toque y miren, voy a estar poniendo este cuadrito que dice coffee y tiene aquí esta cafeterita que se ve tan bonita, así que la voy a estar poniendo por acá. Bueno, y esta preciosa bandeja la voy a estar poniendo aquí. Voy a poner esta azucarera que es, viene en juego con esta bandejita. Y también la cafeterita o greca o envase para la crema o para la leche. La voy a estar poniendo por acá. Y para darle ese toquecito especial, voy a estar poniéndole estas florecitas súper lindas. Tienen un tono así como farmhouse, bien bonito, un estilo rústico por esto que tiene de yute, pero a mí me encanta, así que la voy a estar poniendo por aquí. Bueno, voy a dar un toquecito de decoración también aquí en esta parte del gabinete, que es donde está mi área del comedor. Tiene aquí dos pisos, así que voy a poner algo aquí también. Y voy a estar poniendo esta basecita que está súper linda, que me encanta. Aquí le puse estas flores y lo voy a estar poniendo acá.
Y voy a estar poniendo también esta calabacita aquí al lado. Bueno, decidí mejor dejar el florerito solo y esta calabacita, ponerla aquí ya en esta parte para que no se vea así tantas cosas. Y bueno, sí creo que luce mucho más mejor. Bueno, y ya para finalizar le pongo esta calabacita aquí arriba. Bueno, sé que tal vez para muchas es demasiado, pero bueno, quise recargar un poquito más esta área del café, ya que soy amante a decorar mi área del café, me encanta, la disfruto mucho y quise darle así ese toquecito especial ahí con esta otra bandejita. Y bueno, ahora sí las voy a dejar con un tour por toda la cocina, cómo ha quedado la decoración. Y bueno, mis chicas hermosas, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado mucho este video. Lo hago con mucho amor y cariño para todas ustedes. Espero que este video haya sido de su agrado. Muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarme. Gracias a todas por su lindo apoyo. Ya saben, chicas, no soy decoradora profesional. Solo me encanta la decoración y espero darle algunas ideas para que ustedes puedan poner también así en sus casitas. Y ya saben, chicas hermosas, no se les olvide regalarme su like, que es de mucha importancia para mí. Y nos vemos en el próximo video. Besos y abrazos para todas.